No. Sesión de tarde, vale, detener. Volvemos a hablar con él otra vez. Sí, la rodilla, esa rodilla derecha la tiene mal. Tiene que ser importante después. Justo iba a llamarla. Él la espera. Ahí estamos. Contárselo a Adam antes que a nadie. Sería lo mejor. Sería lo más lógico. Aunque... no sé yo. Se lo voy a contar antes que a nadie. Adam, tengo algo que contarte. Estoy en el sótano. Por eso sospechan de él. Porque era quien iba de pesca con el muerto. ¿Ed? ¿Empezamos? ¿Por qué no me hablas de tu infancia? ¿Qué quieres saber? ¿A qué jugabas? ¿A qué altura? La casita del árbol es preciosa. Lo era. Thank you.
Vale, escuchar los recuerdos de la infancia de Ed. ¡Vamos, perros sarnosos! ¡Ya los tenemos! ¡Al abordaje! ¡Flanagan, mi garfio! Capitán Roberts no está en su camarote. ¡Maldición, Flanagan! ¡No puedo abordar sin mi garfio! Creo que se quedó en Isla Calavera, capitán. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Hijo! ¡Sube a mi despacho, por favor! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. Subir al camarote del gobernador. Timón. ¡Haceos a un lado, mi fiel Flanagan! Nos aproximamos al remolino del fin del mundo. ¿Mantener el rumbo o virar? ¡No desviéis el rumbo ni un... ¿centímetro? ¿Ángulo? ¡Bah! ¡No os desviéis ni un poquito de nada! Mirar, que no me queda otra, ¿no? Vale, voy a salir. A ver. ¡Flanagan! ¡Al timón! ¡O lo tengo que hacer yo todo! Cubierta, puedo ir a la cubierta... Camarote del Capitán Roberts, a ver. Si siga acumulando tesoros, reliquias y talismanes de poder, tendré que dormir en cubierta. Cofre. Ah, tengo suficientes reales de A8 como para comprar mi propia isla. Una pieza única confeccionada por Richard de Dos Largos Evans. El mejor sombrerero de Isla Calavera. Un momento. ¿Llevaba mi garfio en el atillo cuando visité la sombrerería? El mercado de Isla Calavera está tranquilo a esta hora de... tal como suponía. Ahí está ese bribón de dedos largos, Evans. No sé si todo esto se lo estoy imaginando o de verdad tenía en la casa del árbol tenía todos estos objetos de verdad, porque sería muy chula una casa del árbol con todos, bueno, un sable de verdad no creo que hubiera tenido. Lo arranqué de las zarpas del almirante Lawrence tras mandar a pique el navío de su graciosa majestad. Vale, voy a bajar, si puedo. Ahí. No. No puedo. Ahora.
ver, vamos a echar un vistazo por aquí. Bueno, con el catalejo hemos visto que miraba hacia dónde. A ver si podemos llegar a ese sitio, a ver si había algo. Una vez que veníamos de la casa de San Francisco a pasar el fin de... una rueda se pinchó y casi tuvimos un accidente. ¡Moló un montón! Puedo entrar. La tensión puede mascarse en el Great Western Forum. El público enmudece. Tras una temporada irregular, el rookie Ed Miller se juega su carrera al todo o nada. Miller lanza y falla. Y falla porque lo he hecho mal. Los Lakers suman una nueva temporada en blanco. Miller lo tenía todo para ser héroe, pero es... villano. A ver si puedo hacerlo bien ahora. Miller lanza... No. No, hay que hacer una combinación, vale. Y falla. Por segunda temporada consecutiva, el villano Miller priva a los Lakers del anillo de la victoria. Voy a pasar. A ver, aquí. Uf. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que esté tan oscuro? Y en cuanto entras, que haya tanta luz. Desde fuera tendría que haber más luz. Bueno, la bici está hecha polvo, ¿eh? La rueda toda doblada. Le falta un pedal. Tengo a miembros de la tripulación distribuidos por todo el Caribe para recabar información sobre mis enemigos. ¿Qué albricias portáis, espía pirata Gilong? Todo en orden, Capitán Roberts. Vale, a ver por aquí. Aquí se va a dar la vuelta, sí. Ese es el límite. Pues entrar en la casa, supongo. Va siendo hora de remojar el gaznate. Tengo una sed que... Ed, ¿estás ahí? ¿Subes? Sí, papá. Ay.
remojar el gaznate. Venga, vamos a... Juicy Blue, Juicy Blue. A beber algo. Juicy Blue, Juicy Blue. Pues no hay. No queda, aunque el Juicy Blue es mejor fresquito, ¿no? La nevera, si tienen nevera, porque aquí parece que no hay. Ah, sí, aquí, claro que sí. Revisar la lista de la compra. Y zumo. Eso es que no hay. Le va a poner Blue detrás de zumo, ya verás. Juicy Blue, porfa, porfa. Jo, aquí tampoco queda. ¿Y ahora qué bebo? Sí, ha tachado zumo y ha puesto el Juicy Blue al lado. ¿Y ahora qué bebo? Pues agua. No sé. No veo nada por aquí. Mira, bébete el agua del florero ese. No. Los echo de menos. Y seguro que mamá también. Este invierno se acabó la leña y metimos la estufa dentro. Fue divertido. Bueno, no mucho. ¿Qué hay allí? El señor Franklin dice que se murió de viejo, pero no sabe que en realidad es el palo mayor y que le cayó encima un rayo que dejó al vigía con el pelo frito. Encontrar mi garfio en la isla Calavera, subir al cabrete del gobernador, remojar el gaznate. Vale, supongo que se refiere al camarada del gobernador a ver al padre en el piso superior. Remojar el gaznate, beber algo. Y lo del garfio no sé a lo que se refiere. Aquí voy a beber algo, sí. Pero lávalo antes, ¿no? No, ya verás. Ala, le da igual. Lo lava después.
Vale, vamos a subir al piso superior. Que será... subir al camarote del gobernador. Vale, lo del garfio tiene que estar por aquí también. Ser mayor está bien, porque puedes conducir motos. Pero también está mal, porque pierdes la mitad del tiempo afeitándote y cosas así. Cuando crezca, solo seré mayor para lo que yo quiera. ¡Hala, ya está! A papá no le gusta nada estar siempre viajando entre las dos casas. Pero cuando publique su novela, dejará su trabajo en San Francisco y viviremos siempre aquí. Mamá está todo el rato echándome la peta por dejar mis juguetes por ahí. Pero últimamente ella también se deja cosas donde no son. Aquí tiene que estar el garfio. ¿Qué albricias portáis? ¿Espía pirata Yáñez de Gomera? Vuestros enemigos os temen y reina la paz, Capitán Roberts. El mejor libro del mundo. Aquí empezó todo. Yo antes jugaba a cosas de niños, espías y cosas así. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a abrirlo. La tía Claire me hizo prometer que si algún día encontraba un tesoro la llamaría. Dice que la tengo frita a llamadas. Pero como se ríe... ¿La saco tampoco desde que dejé el espionaje internacional? Quizá otro día. Yo pensaría que estaría aquí el garfio. Escuchar. ¿Dónde estará ese niño? Llamar. Vamos a llamar primero, vamos a ser educados. ¿Papá? Hijo. Llamas con tanto cuidado que apenas te he oído. Venga, nuestro saludo. ¿Recuerdas el saludo secreto de la hermandad pirata? No hay causa perdida. Ah, no. Venga, que esta era de calentamiento. Probemos otra vez, una vez más. No hay causa perdida. Mientras quede un loco, que luche por ella. Ah, eran los dos a la vez. Ah, venga, que a la tercera. A la tercera. A la vencida. No hay causa perdida. Mientras quede un loco. Luche por ella. La hermandad pirata. Ah. Hay que ir tan rápido. ¿Sabes qué? Ya nos saldrá. Tiempo al tiempo. Ábreme la ventana, ¿quieres? Los saludos secretos son como todo. Cuanto más los practicas, mejor te salen.
Bueno, ¿qué tienes que contarme? Estaba jugando, pero he venido a toda prisa. Estaba ocupado jugando, pero he venido a toda prisa. Hombre, tanto como a toda prisa... No sé yo. ¿Eh? Pero bueno, no me refería a eso, sino... ¿Qué tal va tu mañana? Espero que esté siendo más productiva que la mía. No encuentro mi garfio. Pues mal, porque no consigo encontrar el garfio que me regalaste. Vaya, con lo chulo que es. Mira qué te digo, si consigo acabar este maldito capítulo, esta tarde salgo y lo buscamos juntos, ¿vale? Vale. Por cierto... ¿Y cuando acabes la novela, podremos ir de vacaciones? Sí, pensando a dónde quieres ir. Y ahora, ¿qué te parece si... ¿Mamá ha vuelto ya de la compra? Bueno. ¿Qué te parece si vas un momento al garaje y me traes... lo que tú ya sabes? No sé qué es eso. Creo que no sé qué es eso que yo ya sé. Ah, no te hagas el tonto. Ya sabes de qué hablo. Ah, y lo más importante es que nadie puede enterarse. ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie, nadie. Es un secreto. ¿Un pacto secreto de la Hermandad Pirata? Eso es, un pacto secreto de la Hermandad Pirata. ¡Firmado con sangre! Firmado con... tinta. Espera. ¿Tinta? Ahora verás. Tinta. Venga, ¿cuál será el símbolo sagrado de la Hermandad Pirata? El remolino. ¡El remolino del fin del mundo! Excelente elección. Vamos allá. ¡Es genial! ¿Pacto secreto? ¡Pacto secreto! Pues venga, date prisa. Ya sabes qué tienes que hacer. Lo que yo ya sé. Ir al garaje a por lo que yo ya sé. A ver, ¿dónde está el garaje? Capitán, respecto a eso que buscamos, hay algo que no tengo claro. Explicaos, Flanagan. ¿Qué buscamos? Eso. Estamos buscando. Buscamos lo que yo ya sé, Flanagan. Ah, claro, capitán. Pero... ¿Cómo lo describiría? ¿Podéis describírmelo? Pues, no sé. Un poco así. Buena descripción, sí, señor. Ahora lo tengo sí. Mucho más claro, pero... Muchísimo más claro. ¿Por qué razón es una misión secreta? La razón, Flanagan, también es secreta. ¡Oh! Ahora lo tengo más claro, aunque... Sé que está aquí, en el garaje, pero ¿exactamente dónde? Esa es la gran pregunta, Flanagan. El gobernador cambia la ubicación constantemente. ¡Oh! Eso está tan clarísimo que... ¡Dejaos de preguntas, Flanagan! ¡A buscar! Vale, a saber lo que estamos buscando. No tengo ni idea. Fue sin querer.
Ahora sí. Pues aquí no está. Sí. Comprobar forma, a ver. Va a estar dentro de la mochila. ¿O no? Jo, ¿aquí tampoco? Girar. Sí, sí. Eran unas Pringles. Al final todo el jaleo para una simple patata. Hay que guardar el secreto. A mí ya no me engañas, pájaro. Mamá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué le pasa a la madre? Se supone que solo iba a comprar. Pero ha tardado mucho tiempo. A saber lo que ha estado haciendo. Tanto tiempo para comprar nada. ¿Qué haces? Una bolsa. Sabes que no me gusta que juegues aquí. Es peligroso. Eddie. Busco mi garfio. Buscaba el garfio que me regaló papá porque... ¿El garfio? El garfio. Me da igual, no quiero saberlo. Tú mismo. Mamá. Venga, acaba lo que estés haciendo y después ven a la cocina a ayudarme con la compra, ¿vale? Pero si son cuatro cosas. El capitán Roberts, en un desesperado intento por conservar la palabra dada al gobernador, se había enemistado con la capitana Morgan. Debo recuperar a tan valiosa aliada. Se dijo, pero antes, tengo una misión que completar sin que Morgan se entere. Vale, hay que darle las patatas al padre. Y luego ayudar a la madre con la compra, supongo. No.
¿Por qué has trepado? Ya te caíste una vez. ¿Estás bien? Quería proteger el secreto. Estoy bien, papá. Vale, bien. Es que... Le he dado el botón que no era. Debes tener cuidado. He tenido mucho cuidado. Ed, pero podías... Espera. ¿He huido el coche? ¿Ya ha vuelto? ¿Te ha...? ¿Has hablado con ella? ¿Y le has dicho...? ¿Sabe algo? No, he guardado no el secreto. No he dicho ni pío. La hermandad pirata está a salvo. Bien. Muy bien. Quizá deberías... Es verdad. ...ir con ella. Tengo que ayudarla con la compra. Ahora que lo pienso, no te he visto trepar. ¿Me enseñas cómo bajas? A lo mejor lo puedo meter en mi novela. ¿Tienes hambre? Tengo la barriga llena de agua. Tenía mucha sed y me he bebido un vaso así de grande de un solo trago. Así me gusta. ¿Qué comeremos? Pues a no ser que tu padre haya cocinado algo y lo haya escondido para darnos una sorpresa, verduras al horno. Qué bien. Verduras. Qué bien. Demasiado tarde. He visto la cara. Vale. ¿Colocas tú lo que falta mientras las voy preparando? Vale. Venga. A ver si recuerdas dónde va todo. Vale, vamos a colocar la compra. A ver, supongo que el pan de molde irá aquí. ¿O no? Pues no. Ah, en la mesa. Ahí mismo, encima de la mesa. Pues nada. La lata de sopa sí que va en la alacena, ¿no? ¿Y el papel de cocina dónde? Aquí. Ya está. Ah, mira, eso es el zumo. Pero no se marca. Mamá, ya lo he colocado todo. ¿Puedo ir a jugar? Y ha sido más rápido que nunca. Espera. ¿Seguro que no queda nada en la bolsa? Si yo fuera tú, miraría.
todo me dice que es una botella... ¡de Yushi! Red. ¡Red! ¡Mi favorito! ¡Hala! Se ha equivocado. Y por eso se pone a llorar. Gracias, mamá. Mamá. Eddie. El rojo también mola. El rojo también mola. Pero si el rojo no te... no es culpa tuya. ¡Mamá! ¡Te has hecho sangre! ¡Por eso llorabas! Ay, no, te he manchado el dibujo. ¡Firmado con sangre! Subo a avisar a... No es nada, cariño. Me lo curo en un momento. Acaba de colocar las cosas, ¿quieres? ¡Qué valiente! Vale, lo único que queda es el zumo. Porque creo que no hay nada adentro, ¿no? Ah, pues sí. Tengo que dársela a mamá. ¿A qué lavabo habrá ido? ¿Mamá? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué pasó después? Nada. ¿Nada? Nada. Ed, hay cosas que no consigo entender. Que llorara tu madre, tan obsesionado estabas con los piratas, tenías muchos amigos imaginarios. ¿Por qué lloraba? Algunos niños tienen un amigo imaginario. Pero tú tenías todo un mundo. El Capitán Roberts, Flanagan, el sombrerero, el Kraken de las 100 ventosas... Mil ventosas. Carne de escritor, supongo. Sí, no me malinterpretes. No veo problema en el mundo en sí, sino en ciertos detalles. Bien. Ah, puedo decírselo todo. Pues, lo de... lo de la madre podemos dejarlo para el final. ¿Quizá estabas algo obsesionado con la temática pirata? No tanto como usted con el rollito psicológico. Venga, era un niño. ¿Tiendes a obsesionarte? Una pregunta más sobre el tema. Y entonces la obsesa será usted. ¿Por qué tu padre no quería que tu madre se enterase de lo de las Frangels? Frangels. Lo ha entendido mal. Mi padre siempre me escondía tesoros por la casa. A veces era un regalo, a veces una chuchería. Era un juego. Ajá. ¿Qué tenía a tu madre así? ¿Por qué lloraba? Se hizo un corte. ¿Cuántos años hace que no lloras al hacerte un cortecito? Quizá no fue un corte tan pequeño. No lo recuerdo bien. Una última... ¿De dónde habré sacado que los psicólogos solo escuchan? Hay que hacer las preguntas correctas. No siempre.
Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Y por qué no las hace? Ya empezamos otra vez. No. ¿Nunca se cansa de hacer el ridículo? Esta vez tampoco le va a funcionar. Por favor, antes me he sentado a descansar a la orilla del estanque. Tiene algo... no sé... permanente. Es como si estuviese ahí ahora mismo. El agua se movía lentamente. Me gusta ese sonido. El aire era húmedo, dulce. La brisa fresca silbaba entre mis dedos. Apenas se oía a las aves a lo lejos. Olía a savia, a corteza, a tierra. Me he imaginado a mí misma, con 8 años, sentada, oliendo, sintiendo, viendo. Y te imagino a ti, con 8 años. Te veo. Te has subido a la casita del árbol. Estás jugando. ¿A qué juegas? ¡Preparaos para el abordaje! Capitán Roberts no está en su camarote. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Maldita sea, Eddie! ¡Estás sordo! ¡Ven a mi despacho, pero ya! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. Ahí vemos cómo cambia la realidad a lo que vimos Flanagan, antes. ¡Mi garfio! Capitán Roberts no está en su camarote. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Maldita sea, Eddie! ¡Estás sordo! ¡Ven a mi despacho, pero ya! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. Vemos cómo cambia la cosa, la percepción que él tenía de su infancia a la realidad. Ha cambiado mucho. Cambia, por ejemplo, pues él creía que tenía un sombrero, bueno, imaginaba que tenía un sombrero pirata y lo que es un trozo de papel. La espada parece que está hecha de cartón. El padre no era igual como él creía, como él recordaba. Vale, vamos a ver, aquí vamos a analizar esto. Y todo lo demás, el mapa, bueno, el mapa sí parece igual. ¿De dónde has sacado todo eso? Son tesoros.
Los hay por todas partes. En realidad no son tesoros, pero lo hago ver. El truco es mirar a las cosas medio cerrando los ojos. A ver, aquí... Ahí está, Capitán Roberts. ¿Y ese nombre? Sale en una peli. El temible Capitán Roberts. ¿Te gusta dar miedo? Solo cuando soy pirata. Nos queda aquí. Yo creo que de aquí nada, a ver. Solo hemos hecho un tercio de los de las misiones secundarias, a ver aquí. Ahí está el catalejo, el sombrero y la espada. ¿Quién te dio todo eso? Mi papá me compró un montón de juguetes piratas. Mentira. Fíjate bien. ¿Crees que eso es un juguete comprado en una tienda? A lo mejor lo encontré por ahí. Como mis tesoros. Catalejo, pero eso es un... ¿Qué es eso de verdad? Antes sí me hacía regalos. Muchos. ¿Y por qué ya no? Está ocupado. ¿Por qué es Flanagan tan feo y contrahecho? A lo mejor es un poco tonto. ¿Los feos son tontos? Es un poco como un monstruo. Pero en mono y diver. ...100% de las misiones secundarias. Tengo que avanzar, creo. No, no puedo avanzar demasiado. Aquí falta algo, puede ser. No, aquí no veo nada. Vale, a ver si puedo seleccionar las dos opciones que hay aquí. No me deja. Ah, espera, claro. Ahora. ¿Quién la construyó? Papá. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué te ha gritado así? A veces se enfada un poco. ¿Y qué hace que se enfade? El ansia. Ya está el 100%.
Vale, ahora el pacto secreto. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué te he dicho sobre entrar aquí mientras trabajo? Que te desconcentro y que los artistas necesitan concentración. ¿Qué te parece si vas un momento al garaje y me traes lo que tú ya sabes? Creo que no sé qué es eso que yo ya sé. Ah, no te hagas el tonto. Ya sabes de qué hablo. Ah, y lo más importante, que no se entere tu madre. ¿Un pacto secreto de la hermandad pirata? Lo que quieras, pero que no se entere. ¡Venga, que ya estás tardando! Vale, a ver cuál es la realidad. Me contaste algo sobre un saludo pirata en el que chocabais los puños. ¿Eso llegó a suceder o te lo has inventado? Quizá nunca sucedió. A lo mejor me lo he inventado. O lo vi en una peli. Ed, ¿tu padre te ha pegado alguna vez? Ah, pero ¿cómo voy a saber yo esto? Aún no. O nunca. No. Pero lo hará. ¿Cuándo, Ed? ¿Cuándo te pegará tu padre? Aún no lo sé. ¿Y a tu madre? ¿Le ha pegado alguna vez? No lo sé. Cenicero, ordenador. Ah, no me puedo mover. ¿Cuánto fuma tu padre? No sé. Pero él no quiere. ¿Quién le obliga? El ansia. ¿Eso quién lo dice? ¿Él? ¿Qué está escribiendo tu padre? Un bestseller. ¿Y se venderá bien? Nunca lo acabará. Así que tu padre esconde tesoros por la casa como juego para ti. ¿Recuerdas alguno aparte de las Frangles? Ahora mismo no. ¿La hermandad pirata erais tú y tu padre o había alguien más? No, solo yo. ¿Y tu padre? No lo sé. Solo él, yo creo que solo él. El padre no tiene nada que ver en todo esto. Vale, 100%, ya está listo. Ya sabes qué. Sé que está aquí, en el garaje, pero ¿exactamente dónde? Esa es la gran pregunta, Flanagan. El gobernador cambia la ubicación constantemente. Ah, claro, capitán, pero... Dejaos de preguntas, Flanagan. ¡A buscar!
Vale, a ver qué encontramos aquí. Tu padre ha dicho que la arreglará. No volveré a subirme a mi bici. Aquí hay algo. Parecen muy peligrosas para un niño. Mamá no me deja entrar. Pero tu padre te ha pedido que entres. Ed, ¿estás bien? Ed, ¿qué sientes? Rabia, miedo, pena o nada. No sé, miedo. Siento. Vale, tranquilo. Y terminado. Frangels y Juicy Red. ¡Estás loco! Ah, mira lo que había al final. El padre es un borracho y esconde el alcohol. Y que la madre no se entere. Pompey. Siguiente paso en el largo proceso de autodestrucción de Joe Human tuvo que ver con una rebelión interna. Su sistema neuronal, en venganza por los malos tratos a los que Joe lo sometía, todo basura, Ed. Jamás lo conseguí. Soy basura, ¿entiendes? Una auténtica basura. Yo no valgo. Tú no vales. Basura. Da igual. Cuánto lo intentes, ¿vale? Estás atrapado. Recuérdalo. Un día llegará. Y ya no se irá. ¿Entiendes? Recuérdalo. Papá. Tengo que... Mamá está en la cocina.
Wow, cómo cambia los recuerdos de la realidad. Cómo él recuerda su niñez. Cómo lo tiene el subconsciente. Vale, vamos a ver. Ahí tenemos algo. ¿Te gusta el baloncesto? ¿Qué? ¿Con quién hablas? Pues contigo. Me encanta. A mí también me encanta. ¡Lo sabía! ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Pues porque es muy guay. Oh, claro. Y tú también. ¿Cuál es tu jugador favorito de los Lakers? Magic Johnson. Magic Johnson, por supuesto. Oh, claro. Así cualquiera. Tenía que ser de esta temporada. Mi favorito es Nick Van Exel. Nick el rápido. No es Magic Johnson, pero para lo que hay esta temporada... Ya, los Lakers ya no son lo que fueron. Es una pena. Ay, una pena. No, no puedo entrar. Te caíste, ¿verdad? ¿Cuánto hace? ¡Eddie! Me hice mucho daño. Y mamá se asustó un montón. Y papá también. ¿Fue tan épico? Vale, aquí solo hay misiones secundarias. O recuerdos secundarios. ¿Después de caerte de la hiedra, no tuviste vértigo? ¿Qué es? Miedo a las alturas. El Capitán Roberts solo conoce el miedo en el semblante de sus enemigos. ¿Es normal que tu padre se ponga así de triste de repente? ¿O enfadado? ¿O contento? Antes, no. Ed, ¿tú bebes? Muchísimo. Hoy me he bebido un vaso de agua enorme. Y de un trago. Bien hecho. Hay que beber mucha agua. Terminado. Y aquí es donde estábamos, en la cocina. Mamá, ya lo he colocado todo. ¿Puedo ir a jugar? Espera. ¿Seguro que no queda nada en la bolsa? Si yo fuera tú, miraría. Todo me dice que es una botella... No es culpa tuya. Ah, ¡mamá! ¡Te has hecho sangre! ¡Por eso llorabas! Ay, no, te he manchado el dibujo. ¡Ah!
consolar a mamá. ¿Te duele mucho? ¡No entres! ¡Eddie! ¿Es un test de embarazo lo que hay ahí en el suelo? Y por eso estaba tan preocupada, porque iba a tener otro hijo. Estaba embarazada, puede ser. Solo hay recuerdos principales. Abre el prospecto primero. Exacto, es un test de embarazo. Y el test que dice, positivo. Estaba embarazada. Y finalizar hipnosis. Muy bien. ¿Qué? ¿Se convence ya? ¿O seguirá con la tontería más tiempo? Tenía que intentarlo. Se acabó la sesión de la tarde. Ahora a ver si volvemos con el sheriff. Mañana más. En fin, mañana seguimos. ¿No hay más remedio? Pedir algo para cenar, repasar notas de la sesión de la tarde, informar a Robert. Primero vamos a pedir algo para cenar.
ahí estarán las notas. Y esto será para informar a Robert. Y el teléfono para pedir algo. Encargar la cena. Señora Lomas, ¿se le ofrece algo? Imagino que no servirán cenas, ¿verdad? No, pero tiene un restaurante a menos de 10 kilómetros, en Santa Anita. Ah, gracias. Imagino que pediré a domicilio. Ha sido un día largo. Suerte con eso. Normalmente no reparten aquí. Si quiere, puedo prepararle algo. Extraordinariamente. Y se lo sumo a la cuenta. ¿Le apetece algo en concreto? Lo que tenga más a mano. No tengo manías. Deme unos minutos y le llevo algo, ¿vale? Vale, repasar las notas. Es justo lo que pensaba. Ed está bloqueando algunos recuerdos de forma inconsciente o tergiversándolos. Pero ese bloqueo, ¿lo ha hecho solo o le ha ayudado a alguien? La tía. La tía, le ha ayudado Claire. Pues es que no lo sé, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Voy a poner que le ha ayudado Claire. Sí, Claire me rehuyó varias veces cuando le pregunté por el pasado de Ed. Sí, es verdad. Si ella hubiese colaborado en ese bloqueo a fuerza de esquivar, de callar, de fingir que según qué cosas nunca sucedieron. Sí, se supone que ella le ayudó antes. ¿Y si Ed, aparte de cumplir el sueño de su padre de ser escritor, estuviese siguiendo otros de sus pasos? ¿Y si cuando Ed trató de tirarse puente abajo, estuviese emulando a su padre? John se suicidó, los abandonó. Ed se rebeló contra John. Bueno, ya vimos al principio que el padre se tiró por el puente. Voy a poner que se suicidó. Sí. Tendría sentido, desgraciadamente. ¿Y respecto a su madre? ¿Quién aguanta una situación así? Tuvo el bebé y decidió abortar. A saber. No sé por qué me pregunta cosas que en teoría no debería saber. Voy a darle la A. Que yo sepa, Ed no tiene hermanos. Y no me extrañaría que Maddie, dada su situación, prefiriese no seguir con el embarazo. Demasiadas preguntas. Ojalá Robert tenga respuestas. Vale, vamos a hablar con Robert. Ni siquiera me vas a contestar. Es un mensajillo de nada. Hola. Solo tienes que decirme que no quieres hablar conmigo y lo entenderé. Necesito oír tu voz. Me tranquilizas. Si querías que sintiese como una mierda, lo estás consiguiendo. Te necesito. Eres lo mejor que me ha pasado. No sé qué cojones... Oh, es que está escrito rápido. Vale, con Robert deberíamos hablar. Cariño, tienes que estar agotada. ¿Has encontrado motel? Tendrías que haber dejado que te buscase yo uno. Me hubiese buscado uno muy caro. Pues sí. Me hubieses buscado algo carísimo. Claro, no. Sí, ya. También sé que te mereces mucho más. Venga, dime. Ed, ¿qué tal? Sabes que no puedo. Pero si pago yo... Ni con esas. No. Sí, claro. Lo sé. Pero se pondrá bien, ¿no? No será tan fácil. Es pronto para hablar, pero no será fácil. Oye, y por salsear un poco,
De su tía Claire, ¿qué piensas? ¿La conocías de antes? Solo de estos días, por teléfono. Pero no despistes. Las dos cosas son ciertas. Manipula a Ed. No sé. Creo que manipula a Ed. No, sí, ya. Pues tengo malas noticias. Me ha echado. ¿Te ha dicho que no quiere que siga tratando a Ed? Me ha llamado hace un rato. Por una parte, dice que eres muy profesional, que le gusta tu puntualidad, tu seriedad. Oh, ¿y las malas noticias? Está pensando en quitar cosas de la habitación de Ed para que puedas meter las máquinas. ¿Máquinas? ¿De qué máquina? ¿De rehabilitación? ¿De rehabilitación? Exacto. Andadores y tal. Creo que no sabe que eres psiquiatra o psicóloga. ¿Qué eres? Siempre me lío. ¿Las dos cosas? ¿En serio? Pues la tía se ha montado su propia película. Pero sigo sin entender. ¿Por qué eso es malo? Espera. Ed odia a los psiquiatras. Seguro que Claire también. No. Sí, seguro. Cuando se enteren... Ed ya lo sabe. Y parece que me acepta. ¿Ella? Ya veremos. Dame un momento. Necesito pensar. No. Si tengo tiempo. Tú piensa, cariño. Aunque he pedido cena y en cualquier momento me la traerán. A ver, háblame de los padres de Ed. Háblame de los padres de Ed. No sé mucho. Su madre murió en un accidente de tráfico. ¿Qué? Y su hermana pequeña, un bebé. Pues sí que tuvo una hermana. Lo tuvo. Y su padre se suicidó. Lo imaginaba. ¿Cómo? Se tiró de un puente. ¿Y no se te había ocurrido decírmelo antes? No, se me pasó decírtelo. Ed está siguiendo los pasos de su padre y juraría que tras la muerte de este tuvo su primer episodio de vértigo. Sí, me suena. Robert. Ya, lo siento. Descubrir la verdad sobre la muerte de los padres de Ed. ¿Cómo conociste a Ed? Por una amiga común, profesora suya en la universidad. Me pasó su manuscrito, me encantó, quedamos. La novela era un diamante en bruto, pero requería mucha edición. Suerte que tenía ante sí al mejor editor de Los Ángeles. Fueron varios meses de trabajo. Venía a casa, leíamos, discutíamos, bebíamos. Vale, no sé qué preguntarle. ¿Tú y Ed erais muy cercanos? ¿Tú y Ed erais muy cercanos? Sí, bastante. Se convirtió en un buen amigo. Hasta que ver... ¿Robert? No, sí. Perdona. ¿Estás bien? Sí. No, no sé. Ayer... no. Anteayer. Fue el aniversario de la muerte de Verónica. Lo había olvidado por completo. En 8 años. Nunca me había pasado. ¿Quieres hablar de ello? ¿Quieres que hablemos de ello? No. Si no pasa nada. Es raro. Como si no fuese... Recuerdo... Me dijiste qué pasaría, ¿verdad? En nuestra última sesión. Posiblemente. ¡Oh! ¡La cena! Ahora vuelvo. Ahora le pasa algo. ¡Qué obsesiva es esta mujer! Con el orden. Apuesto, no le pasa nada. El descanso del soltero. Oye, ¿qué tal Lu? Prefiero no hablar de eso. Preferiría no...
Oh, ¿una visita a estas horas, doctora? No seas tonto. Yo también como. No, sí, claro, ya. Pues te dejo, cariño. Buen provecho. Hablamos, ¿vale? Buen provecho. 12 mensajes. Señora Lomas, ¿se le va a enfriar la cena? Por fin, volvemos a la parte interesante. Venga, hijo. Vamos allá. No vuelvas a contarme algo así por Walkie. No vuelvas a hacerlo. Adam. Quería que te enterases. Que no quería que te enterases por otros medios. Conoces el protocolo. Tenía que informar a la científica cuanto antes. Y temía que, si no te lo decía primero, pudieses enterarte por casualidad. Tenía que contártelo yo. Nunca había necesitado tanto un abrazo. Pero no sabes de qué hablo, ¿verdad? Tranquilizar a Adam. Hijo, hay que encontrar a mi tía. Encontraremos a tu tía. Encontraremos a tu tía. Está viva, ¿verdad? Eso no lo sé. Está preparando la mejor batida que hayas visto. Ya hay más de 100 voluntarios buscándola. La encontraremos. Venga. Vamos. ¿En serio no quieres que baje yo? He hecho esto antes. Tú estate atento. Y ve soltando o recogiendo cable cuando te pida. Vale, seguro que van a ver el coche accidentado, el coche de Ed. Supongo. Crees que está relacionado, ¿verdad? Lo de mi tío y Ed Miller. Según el forense, tu tío murió. Fue asesinado. Hace poco más de una semana. El mismo día en que Miller trató de suicidarse. Hoy hace 9 días que Miller trató de suicidarse. Estamos hablando del mismo día en el que el coche de Miller se despeñó ahí abajo. Y el gilipollas dijo que en él viajaban una chica y un bebé de los que nadie ha oído hablar. Pero los bomberos bajaron y no encontraron nada. Nosotros no apagamos fuegos. Ellos no encuentran cosas. Venga, dale. Vale, inspeccionar el coche de Miller. Estoy abajo. Me desengancho, ¿vale? Recibido. Me salté la cena mensual, Nick. Sin razón. Me daba palo. Sí, me daba palo. ¿Me entiendes?
Me quedé en casa viendo una puta serie con Marcelo. A lo mejor si hubiese ido. No podía saberlo. ¿Y tú qué ibas a saber? Faltaste a una cena familiar. Y punto. El verdadero culpable está ahí fuera. Y vamos a encontrarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entiendo por qué sientes lo que sientes. Y no sé, no tengo ni idea de cómo se libra uno de eso. Por años que pasen. Solo sé que no sirve de absolutamente nada. Es como una cañería que gotea. Por más que la aprietas... Nick, te me estás poniendo poético. Si eso no te hace reír, yo ya no sé. Serás cabrón. ¿Y esto qué es lo que estás recordando? Su esposa también murió aquí. Yo, este puente es súper peligroso, ¿eh? ¿Poético? Serás cabrón. Vamos a ver si encontramos algo. Depósito. Estaba bebiendo. Iba borracho, ¿eh? Igual que el padre. A ver, tenemos por aquí una guantera.
Vale, pero yo quería mirar, va. Quería mirar el la botella. Que avise a científica. Les llevamos faena. En estos juegos nunca sabes qué tienes que examinar antes o qué después. Siempre hay un objeto que es el que termina la secuencia. Podía haber mirado antes la botella. Claro, pero nunca sabes qué objeto es el que la termina. Que no. Es demasiado pronto, John. No... Pero tú me oyes cuando hablo. La semana que viene. Ay, vale. La semana que... Y a esta hora no hay tráfico. Que sabes cómo se pone luego. Que si no salimos de noche, no llegamos ni a comer. Si es que... En serio. La semana que viene salimos a una hora decente. Que si no, los niños no descansan. Lo dices como si a mí me diese igual. Otra vez no, por favor. Soy su padre. ¿Estás diciendo que me da igual? Nadie ha dicho eso, John. Nadie. Vale. Azul o verde, ¿qué mata? Ay, el... Ya había nacido, por eso decía los niños, ya había nacido la hermana. Aquí es cuando el padre se suicida. Y lo que hemos visto antes con el sheriff no era su esposa, seguramente sería un familiar de él. La madre de Ed es familiar del sheriff. Sí, quizás su hermana. ¿Por qué le estoy contando esto? Es necesario, Ed. No es solo dinero, ¿verdad? Los loqueros sois yonkis del dolor ajeno. Os pone. Háblame de tu padre, de su... De lo que yo decía. Por favor. ¿Cuánto te quiere tía Claire, eh? Si todos los libros que te ha traído fuesen para mí, nunca saldría de mi habitación. Ignorar. ¿Y de la tarta de cumple que te va a hacer, qué? ¿Eh? Venga, a ver si recuerdas qué ingredientes tenemos que comprar. Nada, ignorar. Yo digo uno y tú otro. Levadura. Huevos. Bien. Harina. Bien. Mantequilla. Bien. Melaza. Bien.
Uf, ahora es cuando el padre salta. Fue la primera vez que tuvo vértigo. Bueno, pues yo ya he cumplido con mi parte. Alguien tiene que estar cansadísima de tanto escuchar. ¿Qué? ¿Un sandwichito y se va para casa? ¿Sabes que lo que me has contado no sucedió de esa manera, ¿verdad? Junkies. No ha tenido suficiente. ¿Necesita ración doble de drama? Mira a la espiral, por favor. Vale, a ver la verdad. Entre lo que nos ha contado y lo que sucedió realmente. Me sacó del hospital. Es amiga de Robert. Pero... acaba de gastar el último favor que yo podría deberle. Y después... sándwich, coche, carretera y manta. ¿Estamos? No me iré de aquí sin curarte. No me iré de aquí sin curarte. Tienes 9 años. Tus padres te han despertado de noche para salir de viaje. Te has dormido en el coche. Tu hermana duerme a tu lado. Oyes hablar a tus padres y lentamente despiertas. Yo estoy... ¡No! Tienes varias figuritas de plástico. ¿Me las puedes describir? Son de... Por favor, no. ¡No! Despierta, Eddie. No. Despierta. No. Despierta. ¡No! Despierta. Ella quiere divorciarse. Hasta que la muerte nos separe. Maldita sea, es increíble. La semana que viene cojo a los niños y me voy. Cuanto antes te hagas a la... Vas con él, ¿verdad? Otra vez no, por favor. ¿Quién es? No hay nadie, John. Nadie.
Antes la rompo yo. Se veía venir. ¿Y el bebé, la niña, es del padre de Ed? ¿O del amante de la mujer, Jenny? ¿De quién es? ¿Por qué tu padre decidió tener a Jenny? ¿Cuánto tiempo tenía Jenny en este momento? ¿Cuándo nació Jenny? Mamá dice que la semana que viene Jenny cumplirá 100 días. ¡Buah! Es muchísimo, ¿no? ¿Vais de San Francisco a Cerro Lake todos los fines de semana? Sobre todo en verano. La casa de San Francisco es muy pequeñita. Y papá dice que su imaginación no cabe. Y se acaba tirando por la ventana. Y más ahora que su despacho se ha reconvertido en habitación de Jenny, ¿verdad? Antes me has contado que en ese momento tu madre te guiñó un ojo, cuando en realidad solo te miró. ¿Por qué? A veces lo hacía. ¿Por qué olvidaste su última mirada, Ed? No sé. No es culpa mía. Yo no he hecho nada. El vacío. ¿Y por qué salvó a Ed? Qué raro, ¿no? Está llorando. Jenny está llorando. ¿Está bien? No sé qué decirle aquí. ¿Está bien? Sabes que no. Sabes que no, Eddie. Está dormida, ¿verdad? Sabes que no. Sabes que no, Eddie. Me contaste que el accidente lo provocó el pinchazo de una rueda. Sí. Pero no oíste ningún ruido, ¿verdad, Ed? Es lo que papá dirá a la policía. ¿Te has dado un golpe en la clavícula? La doctora dirá que el cinturón me salvó la vida, pero me quemó la piel. ¿Qué cinturón? Yo creo que antes, bueno, no lo vemos aquí, pero creo que cuando iba antes, estaba jugando con los muñecos, no llevaba el cinturón puesto. ¿Desde ese día hasta el último, tu padre seguirá bebiendo? La tía Claire no lo permitirá. ¿La tía Claire? Vendrá desde San Bernardino a cuidarnos. ¿Conservas esa figurita? La perderé.
¿Qué ha pasado? Ay, no sé si contarle la verdad ahora o esperar y recabar más información. Todavía no. Aún no puedo contártelo. Tic-tac, doctora. El sheriff. Que le vine a hacer preguntas. ¿Por qué tiene una pistola? Está en rehabilitación. No puede... ¿Qué hiciste, Miller? ¿Sheriff Reyes? El mismo. ¿Qué coño hiciste? ¿Doctora Lomas? La misma. Disculpe. Debería... Tengo que hablar con el señor Miller. ¿De qué se conocen estos dos? Si puede esperar fuera un instante. Siento contrariarle, pero... Es mi paciente y no me voy. El señor Miller es mi paciente. Cuanto tenga que decirle, será en mi presencia. Entiendo su posición, doctora, pero es un asunto serio. No se lo pediría así. Entiendo su posición, sheriff. Ha irrumpido en la estancia de mi paciente sin permiso. ¿A qué tanta prisa? Está en cama y no se va a mover. No. ¿Sabe usted que interrumpir una terapia sin justificación está considerado como una falta? En tanto que pone en peligro la recuperación de un enfermo. Sé que puede parecer irregular, pero si solo me... Me da igual lo que parezca. Pero no saldré de esta habitación. Doctora. Por favor. Doctora Lomas. Yo me encargo. Por favor. Gracias. Vale, eso no le ayuda en nada, ¿eh? Esas tonterías no ayudan en nada. Yo no le gusto. Usted no me gusta. ¿Aligeramos? Vale, Miller. Hace 27 años en el puente de Brody Canyon, tu familia... No. No, no. No. Y ahora sucede exactamente lo mismo. Y yo tengo que creérmelo. No sé qué decirle. Faye y la niña. Registramos el coche. No hay rastros de la tal Faye ni de ningún bebé. La academia de policía ya no es lo que era. Convénceme. Tendrás fotos en el móvil, ¿no? Fue lo primero que comprobé al despertar. Todas borradas. Claro. Descríbemela. ¿Altura? Mediana. 1,65. ¿Etnia? Caucásica. Piel muy clara. ¿Rubia morena? Casi platino. Media melena, lisa.
¿Color de ojos? Claros, verdes. ¿Cómo llegaste al puente? Cuéntame. ¿Cómo sucedió todo? Venga, otra vez. Estaba durmiendo. Fein me despertó. Jenny tenía unas décimas. ¿Jenny? Mi hija. ¿Jenny? Nos vestimos para llevarla al hospital. Nos subimos al coche y... ¡ya! ¿Y ya? Ya lo dije. No lo recuerdo. Amnesia. Qué útil resulta a veces, ¿verdad? Sabrás que tras llevarte al hospital te hicieron analíticas. Ah, sorpréndame. ¿Qué me encontraron? Alcohol. Alcohol. Por supuesto. Bueno, según el camionero que te salvó, apestabas a whisky. Lo odio. Incluso el olor. No, no. ¿Incluso el de un Darrell's Reserva Especial? Antipsicóticos. Antipsicóticos. Lo dudo. ¿Cuenta el ibuprofeno? Y somnífero. Somníferos. Me ve con problemas para dormir. Llevo una semana en la cama. Hacen falta muchas agallas para suicidarse. O quizá lo contrario. De no haber aparecido aquel camionero, ¿lo hubieses hecho? No, estaba bajando de la barandilla cuando me tiró al suelo. Eso es cierto. ¿Lo conocías de antes? ¿Al camionero? ¿Qué sugiere? Por un momento me ha confundido, Sheriff. Pensaba, ¿cómo es posible que este tipo, que siempre ha ido a por mí, sea el único que parece querer creer en la existencia de Faye? Pero ya entiendo. He perdido la cuenta de las veces que me ha parado para hacerme soplar. Por fin tiene la excusa. Quiere empapelarme por conducir drogado y borracho. Y si encima puede colgarme homicidio involuntario... ¡Larga vida al sheriff! ¿Involuntario? ¿Homicidio involuntario? Va a tener problemas en demostrar algo más. Eso ya lo veremos. Te llevas muy bien con los Franklin, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué tienen ellos que ver? De pesca. ¿Sueles salir a pescar con Samuel Franklin? ¿Es delito? Qué raro. Tú no te tratas con casi nadie. Él con... ¿nadie? Yo qué sé. Hará un par de años. Salí a pasear por el bosque. Él estaba pescando. Le asusté una pieza. Me acabó enseñando a pescar. Y ahora salimos al río de tanto en tanto. O se pasa por aquí cuando se aburre. Típica historia, chico conoce a viejo. Relación con Esther. ¿Qué tal te llevas con Esther Franklin? De niño, muy bien. Luego, cuando me fui a San Bernardino con mi tía Claire, pues adiós. Y cuando volví, hará 9 años, fui recuperando el contacto poco a poco. Sigue queriéndome, por algún motivo. ¿Tienes permiso de armas? Soy escritor. La pluma es más poderosa que la espada y esas idioteces. Entonces, ¿cómo explicas la Glock 19 de tu guantera? ¿A qué viene eso ahora? ¿Está jugando a volverme aún más loco de lo que estoy? Bueno, se acabó. ¿Qué pasa? Esther Franklin ha desaparecido. Samuel Franklin murió de un tiro en la frente. El mismo día en que casi te suicidas. Ya verás, seguro que lo han matado con la pistola que estaba en su coche. Seguro. No. 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 Hay huellas en la pistola. La mala
no tenemos registradas las huellas de Miller. Vale, a ver si podemos conseguir una muestra de las huellas de Ed. Está buscando algo que él pueda haber tocado. Conseguir extraoficialmente las huellas de Miller, exacto. Tenemos una taza. Cogerla sin que me vea o ofrecerme a llenársela. No. A mínimo que Miller haya visto una peli de detectives. Me verá las intenciones. Y más siendo escritor. Vale. Cogerla sin que me vea. Demasiado arriesgado. Está justo al lado. Y no parece que vaya a moverse. Vale, tengo que despistarlo con algo. Miller. ¿Qué soy, sheriff? ¿Un loco? ¿Un asesino? Ambas cosas, no, un sospechoso. De momento, solo eres un sospechoso. Luego ya se verá. ¿Y Esther? Hay que encontrarla. Esta tarde hay batida. La encontraremos. Y ni siquiera puedo ayudar. Asco de vértigo. Vale, voy a ir al baño. O aquí, a ver. Sí, a ver si encuentro algo aquí. Por lo menos en esto decía la verdad. ¿Y si se lo diese con cualquier excusa para que mirase algo? ¿Una posible foto de la tal Faye, quizá? ¿Cómo ha dicho que era? Morena, con ojos azules, rubia, morena, rubia... No ha dicho ni rubia ni morena. Ha dicho que tenía el pelo plateado y ojos verdes. Pues la... Vale, a ver si pica. Hay una cosa que quiero que veas. Podría sernos de gran ayuda. Acaban de enviármela. La han visto rondando por el parque. ¿Es Faye? Aparte de que era rubia y de ojos verdes, no. Amplía la imagen. Fíjate en los detalles. Quizá lleve una prótesis de nariz o algo así. No. Vale, ya tenemos su huella. Sheriff. Encuentren a Esther. Por cierto, encontramos tu gorra en el barranco. ¿Qué gorra? La de barras y estrellas. No. Por favor, espere. Gracias por... lo de antes. Empieza a confiar en ella. Por enfrentarse al sheriff.
¿Estás bien? ¿Va todo bien? Sabe que no. Por favor, ayúdeme. Cuando ha entrado el sheriff, me ha dicho que tenía algo que contarme, pero que aún no era el momento. ¿Y ahora? No me esconda nada. Me falta una pieza. Solo una pieza del puzzle. Dámela y podré contártelo todo, sin miedo a hacerte más daño. Poco antes del accidente de tu infancia. Días, semanas antes, si es lo que creo. Algo que tu padre te dijese en relación a tu madre, o al revés. Algo que te obligase a tomar partido. Yo tengo algo para usted. Creo que fue... Sí. Justo el fin de semana anterior. Estaba enganchadísimo a una canción pirata. ¿Cómo no? Bueno, más que a la canción, a la letra de una estrofa en particular. No sé muy bien por qué. ¿Qué estrofa era? ¿Qué decía? Repetía la misma estrofa una y otra vez. ¿Por qué precisamente esta estrofa? No sé. Quizá porque era sábado y los domingos me daban la paga. Vamos a ver a la niña, a la hermana. Agente Especial Miller, tengo una misión de extrema importancia para usted. Pero si ya no juego a espía, ¿no puedo ser el pirata Robes? A sus órdenes. A sus órdenes, coronel. Así me gusta, Agente Especial Miller. Como bien sabe usted, estamos en plena guerra fría contra nuestro más malvado enemigo. La KGB. La KGB. Bien dicho. Es usted un maldito genio, Miller. Llegará a coronel. La maldita KGB. Varios de sus agentes han colocado 3 bombas nucleares en una de nuestras bases submarinas super secretas. Las desactivaré. Las desactivaré yo mismo, señor. Ni hablar. Solo un agente de mi preparación y experiencia puede salir airoso de tal misión. Pero, ¿no ha dicho que tenía una misión para mí? Y la hay, Agente Especial Miller. ¿Y que era súper importante? Y lo es, Agente Especial Miller. ¿Cuán importante le parece proteger a la primera dama? Extremadamente importante, señor. Yo no lo hubiese expresado mejor. ¿He dicho que llegaría a coronel? Miller llegará a general. Nada es más importante que la primera dama. ¿Y de quién hay que protegerla, señor? Eso es lo que deberá averiguar, justamente eso. Hay un agente doble entre nosotros, un traidor.
Mientras yo me ausente para mi misión en la base supersecreta submarina y desactivo una, dos y hasta tres bombas, usted se convertirá en la sombra de la primera dama. Sígala allá donde vaya, pero oculte su presencia. Documente cualquier movimiento sospechoso que nos ayude a encontrar al traidor. Posiblemente sea alguien muy cercano a la primera dama. Señor, sí, señor. Buena suerte, futuro general Miller. El país está en sus manos. Mimetizarme con el entorno, seguir a una distancia prudencial, conseguir una minicámara espía y tomar fotos. A ver, hemos visto que aquí teníamos la cámara, pero de minicámara tiene poco, ¿eh? Es una Polaroid, ¿no? Vale, y la hermana ya no llora. Ah, vale. Ay, eso es por eso no está llorando. Teniente Flanagan, ¿me recibe? Tal como usted me ordenó, señor. ¿Sigue apostado frente a la suite presidencial? Le recibo, señor. Bien. Avíseme si ella baja al Palacio de Congresos. No puede verme. ¡Maldita sea, Flanagan! Le dije que me avisase si salía de la suite presidencial. ¿Que se ha ido? Está en la sala de banquetes. Sígala y escóndase. Ahí hay algo. ¿Y la otra? La roja. Claire, ¿cómo estás? No, tu hermano acaba de salir a comprar. Oh, está preciosa. Sí, por supuesto que le da el aire. Ahora estoy preparando la cena, pero en 15 minutos la cojo y me la llevo al mirador del alto del lago. Sí, sí, el lago de mi casa. ¿Cómo va a ser peligroso? No te preocupes, que no la asomaré a la barandilla. Nos sentaremos en un banco. Venga. Cuando él vuelva, le digo que has llamado. Ahí sí está ahí. A ver. Sospechosa, dice. Micrófono espía. Flanagan. Le ordené buscar micros ocultos en la suite presidencial, ¿verdad? Y así lo hice, señor. Pero no había ni uno. Hágame un favor. Concierte una cita con el oculista de la CIA. ¿Quiere? Sí, señor. ¿Para quién? Usted, hágalo. Algo asunto está sucio. Empezando a oler mal, pero que muy mal por aquí. Pintura de camuflaje, dice.
Aunque aún falta algo. Mimetizarme con el entorno, ¿será eso lo que está haciendo? Vale, pero falta algo, dice. Aquí no. A ver, en el bolso no, ¿verdad? No, no aparece nada. ¡Jenny! ¡Corazón mío! Venga, bonita. Ve despertando. ¿Quién quiere ir un ratito al mirador del lago? Venga, no me seas remolona. O tu tía Claire nos echará la bronca. Ya verás qué día más maravilloso hace. Y cuando volvamos... ¡Biberón! Eso sí que te gusta, ¿eh? Por poco. Vale, a ver si encontramos algo en su cuarto. No, tampoco. Y aquí no podemos entrar, pues nada, bajar. Ya que la madre se ha ido. Señor, ya he reservado cita con el oculista. Vale. Venga, muy bien, Flanagan. Hala, encantado de serle útil, señor. Si es que es más tonto, lo juro. Hay gente que no sé ni para qué nace. Quizá en el baño de abajo. Justo lo que esperaba. Acaba de descifrar un mensaje enemigo. El inteligente espía Miller se huele algo. Extremen las precauciones. Por suerte, este no estaba escrito en la lengua nativa de la traidora. Interceptamos estas cartas enemigas al traidor hace tiempo. Pero ni siquiera nuestro superordenador puede descifrar el lenguaje de los bebés. Pues nada, vamos a salir, a ver. ¿Está siguiendo a la primera dama, señor? Aún no puedo acercarme. Necesito mi casco de camuflaje, pero no consigo encontrarlo. Vale. Es que se lo lavé, señor. Lo dejé en el hangar, junto a los tanques y las motos. Vale, eso es lo que le falta, el casco. Otra gran reparación a cargo del ingeniero jefe, el capitán Samuel Franklin. Un diseño impecable del ingeniero jefe, el capitán Samuel Franklin. Aunque... ¿Por qué a mi casco de camuflaje selvático le falta el camuflaje selvático, Flanagan? Se lo quité, señor. Resultaba poco aerodinámico. Todavía sigue diciendo mimetizarme con el entorno. Hará falta pintar el casco.
Flanagan, actualíceme la posición de la primera dama. Sí, señor, ha cruzado la senda de flores amarillas y se encuentra en el mirador. No sé si podemos subir a la casa del árbol. No, no creo. No puedo acercarme más sin camuflaje selvático en mi casco de camuflaje selvático. Vale. Vale, hace falta encontrar algo. A ver, por aquí. Estrellé la mayor creación de nuestro ingeniero jefe, el capitán Samuel Franklin, persiguiendo a un agente de la KGB, pero conseguí atraparlo. A lo mejor tengo que volver a entrar a la casa. Ya que tengo el casco. Vale, por aquí, ¿no? Ya no me deja entrar en la casa, así que no puede ser dentro. ¿Qué me falta? Uy, ahí he visto algo. Ah, ramas. Le va a poner ramas. Ahora. ¡Imposible! ¿Decía algo, señor? La agente doble está manipulando a la primera dama para ponerla en nuestra contra. ¿Señor? Ha robado un microchip de mi caja fuerte y me está acusando de dejarlo por ahí tirado para que lo encuentre la KGB. ¡Y la primera dama se lo traga! Si eso no es un movimiento sospechoso... Vale, no sé de qué quiere hacer una foto. Eso,
Es todo, supongo. ¿Procedemos? Vale, ahora a ver qué hay de verdad en todo lo que nos ha contado. Estoy harta, ¿me entiendes? ¡Harta! ¿Tú estás harta? ¿Tú estás harta? ¡Harta de ti! ¡De ti y de tu puta novela! ¡Yo! ¡Estoy hasta los cojones de tus mierdas! ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Tú no tienes huevos de decir pero eso! ¡Pero sí te oye! ¡Te estás oyendo! ¡Tendría que haberte dejado hace muchos años! ¡Por qué la mierda, yo! ¡Por la mierda! ¡Que te jodan! ¿Sabes? ¡Que te jodan! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Puta! Por eso estaba obsesionado con esa frase. Teniente Flanagan, tenemos una nueva misión. Un agente de la KGB se ha infiltrado en el Palacio Presidencial con un solo objetivo: quebrar la confianza mutua entre el presidente y la primera dama para deshacer su antigua y necesaria alianza. Pero nosotros no vamos a permitirlo. Desenmascararemos a la traidora y salvaremos a esta nación. Vale, de todo lo que estamos escuchando, no sabemos si el niño realmente está jugando, se lo está imaginando o se lo cree todo lo que dice. Sé que luego encontraste de nuevo la figurita que falta. Mamá me la dará luego. Un poco enfadada. No te obsesionaste con la letra de una estrofa, ¿verdad? Solo con una frase. Déjala, Johnny, déjala. A lo mejor. ¿Qué desconfías de tu hermana Jenny? Es que hace que mamá esté todo el rato con ella, y conmigo no. Y con papá tampoco. Y entonces papá se enfada. Uf, como el niño haya hecho algo. Vale, el sheriff estaba aliado con la madre de Ed, y seguro que esa es su hija. Vale, yo creía que era la hermana, pero no. Es que estaba aliado con el sheriff. Ahí está. Y ahora le saca una foto y se la enseña al padre, y así es como el padre intenta matarla. A ella y al niño, por eso salva a Ed. Porque Ed sí es su hijo. Y no salva al bebé.
¿Qué has pensado cuando ha llegado el policía, Eddie? Que iba a arrestar a alguien por portarse mal. ¿A quién? Sí, o no, no lo sé. ¿Por qué estás sacando esas fotos, Ed? Porque es que antes todo era mejor. ¿Qué has pensado ahí, Eddie? Que Jenny no es la mala. El policía es el malo. ¿Cómo ha llegado esa figurita a manos de Jenny? A veces papá duerme por la mañana o por la tarde en la habitación de papá y mamá. Y entonces mamá viene y le cambia los pañales a Jenny en mi cama. Y yo me voy a jugar a la calle. No ha podido ser tan malo. Ahora ya sí me lo va a contar, ¿verdad? Llevas enterrando y tergiversando tus propios recuerdos desde... Tu padre no era como lo recuerdas. En algún momento de tu infancia empezó a obsesionarse. Se perdió. Empezó a beber y... Por eso el sheriff odia tanto a Ed. Seguro que se enteró de que Ed hizo esa foto cuando era pequeño. Pero, y que por culpa de esa foto, ¿por qué el padre los mató?
Jenny. Muchos hermanos mayores sienten celos. Es normal. Pronto se te hubiese pasado. Todo fue por mi culpa. No, eso no. ¿Y la foto? Si yo no... Hubiese pasado lo mismo. Antes o después, tu padre se hubiese enterado. En lugar de un volantazo, habría sido un guantazo, una paliza, un empujón, un cuchillo. ¿Y de qué me sirve saberlo? Llevas años cargando con esa falsa culpa, construyendo una cárcel de recuerdos falsos para ocultarla de ti, de todos. Y te ha ido royendo por dentro, pero tienes que echarla. Ah, comprobar mensajes. Venga, vamos a leer los mensajes. Por favor, ¿podemos hablar? Vamos a contestarle. ¿Nos conocemos? Ala. Ay, Ed, eres la persona más fiel que jamás he conocido. ¿Doctora? Soy el sheriff Reyes. Doctora, siento importunarla a estas horas, pero... No es problema, venga, vamos a dejarle pasar. No es problema. Ay, le he enviado varios mensajes de camino, pero... Ah, era usted. Lo siento. Es tarde, lo sé. Hemos estado buscando a Esther Franklin hasta ahora mismo. ¿Han encontrado algo? Hay esperanzas. Siento lo de esta mañana. Y ya sabe que no quiero comprometer su profesionalidad, pero... Debo encontrar a Esther Franklin. Debo agotar todas las vías para encontrar a Esther Franklin. Hay un mirador precioso aquí al lado. Podríamos hablar. Le digo que no es trigo limpio. La pistola, la botella, su relación con los Franklin, toda esa historia inverosímil sobre... Thank you.
Como le decía, hay demasiados indicios. No digo que sea culpable, pero... cuesta verlo de otra forma. ¿No cree, doctora? Hay uno igual en mi peli favorita. Me temo que el cine no es lo mío. Nacimiento del árbol, el 909 después de Cristo, es cuando nació el árbol. Es increíble pensar que el árbol nació aquí. Que murió aquí y que nosotros solo llevamos algo así. Alunizaje del Apolo 11. Yo nací más o menos aquí. ¿Y usted? Más o menos. Aquí, no, un año después, estaba en una manifestación. La policía cargó, caí... de Los Ángeles, ¿verdad? ¿La aplastaron? Tres operaciones de rodilla. ¿Qué hacía usted en esa época? Ahí está la rodilla. Patrullar de día para ganarme el pan. Estudiar de noche para llegar a sheriff. Eso fue lo que le pasó en la rodilla. 2016. Me convertí en sheriff. Enhorabuena. No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. 2016. Ah, sí. Yo tampoco sabía dónde me estaba metiendo. ¿También se hizo sheriff? Me enamoré. Ah, vaya, claro. Ya no hay más. Ya está. Ah, no, aquí hay uno. ¿Qué estaba haciendo ese día? ¿Lo recuerda? Claro. Me desperté a las 6:30, como cada día. Puse la radio mientras me afeitaba y el segundo avión acababa de estrellarse. Me recuerdo a mí mismo mirándome al espejo. Sin reconocerme, ni mi cara, ni mis manos, ni mi baño, nada. Atendí a personas con síntomas similares durante esas semanas. Discúlpeme, pero debo insistir. Sé que Miller oculta algo. Miente. Para mentir, hay que saber que se está mintiendo. Bonita frase, pero Miller sabe perfectamente lo que está haciendo. Solo tiene problemas para recordar según qué cosas. Cosas que usted sí recuerda. No la entiendo. Ahí. Su pasado le hace ser parcial con él. Vamos a hábleme de Maddie Miller, de la madre de... Hábleme de Maddie Miller, por favor. ¿Qué? De su relación con ella. En los primeros 90 hizo algo más que trabajar y estudiar para sheriff. Nunca se lo he contado a nadie, prometa que no me psicoanalizará. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Por Miller? Voy a decir la A. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Ha sido Miller? ¿Y él cómo se lo dijo Maddie? Voy a decirle, yo he preguntado primero, es que no se lo puedo decir por la confidencialidad. Yo he preguntado primero. Favor, por favor. De niños éramos inseparables.
pasaba en su casa, la que usted conoce, más que en la de mis padres. En el instituto, todos nos tomaban por novios. Luego se fue a estudiar a San Francisco. Quedábamos algún fin de semana, hasta que, un verano, volvió del brazo de John Miller. Pasamos años sin apenas vernos. Ed ya tendría 5 o 6 años, cuando coincidimos un día y empezamos a quedar. Un café, un paseo, una cena, un motel. Luego, con el embarazo de Jenny, se alejó de nuevo de mí. Pensé que la niña habría reforzado su matrimonio, que sería feliz. Vale, o la niña realmente no era de él, sino que era de realmente del padre de Ed, o él no sabía que esa niña era suya. Asco de felicidad. Estás preciosa, como siempre. Habré salido a mi hija. Gracias por venir después de tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Te he echado de menos. Lo siento. No quería una familia rota para Jenny, ni para Eddie. Lo entiendo. Tus hijos son lo primero. Lo entendí entonces y sigo entendiéndolo. Te debes a tus hijos. Me sentía culpable. John se merecía una oportunidad. Pensé que la niña... Me equivoqué. ¿Sigue bebiendo? Me está enterrando. ¿Qué te ha hecho? Si te ha tocado un pelo... Denúncialo y te apoyaré. Denúncialo y te conseguiré una orden de alejamiento. Voy a dejarle. Se lo diré el fin de semana que viene. Ten cuidado. Es decisión tuya, pero... Ten cuidado. Podría tomárselo por las bravas y... Tengo que decírselo. No puedo quitarle a su hijo por las buenas sin... Jenny es tuya. Lo sabía. Cógela. Tiene algo en la mano. Quítasela, ¿quieres? Suave. A ver, ¿puede o no puede? O hay que hacerlo lento. A lo mejor hay que hacerlo lento. Pues no. Ahora, por fin. Oh, Eddie, si es que lo deja todo por ahí. ¿Ves? Tiene tus ojos. ¿Y él? ¿No sospecha nada? Desde el primer momento. ¿Cómo sabes que no es...? ¿De John? Nunca has intentado acostarte con una mujer tras beberte una botella de whisky, ¿verdad? Pues... ¿Pero qué digo? Si tú a la media cerveza ya quieres agua. Veníos conmigo. Los tres. No puedo arriesgar la custodia. Vayamos despacio.
Esa fue la última vez que las vi con vida. Entonces el sheriff sí sabía que era su hija. ¿Se encontró usted? Quería matar a ese hijo de puta, pero hasta eso me quitó. Que otro que se quiere suicidar. Sí. En este juego todo el mundo se quiere suicidar. Nick, no. Ah, pero eso no pudo ocurrir. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese instante? ¿Por qué desvió el tiro? Ya, pero llegó a disparar, ¿eh? Por eso la cicatriz. Solo podría contarle a mi psiquiatra. Gracias. ¿Y ahora? ¿Me entiende ahora? John Miller era un peligro. Su hijo es igual. El mismo brillo en los ojos. Temo por usted. No sé. Me da más miedo lo que usted pueda hacer. Después de lo que me ha contado, me da más miedo lo que usted pueda hacerle a Ed. Soy profesional. Sé lo que me hago. Soy profesional. Sé lo que me digo. Buena respuesta. Solo digo que... Espere. ¿Usted le cree? ¿En qué? Faye. ¿Sí? No. ¿Puede asegurar que Faye no es la fantasía de un escritor, de un psicópata? Yo no pretendo hacer su trabajo, sheriff. No haga usted el mío. A lo largo de mi carrera he conocido un número considerable de psicópatas. Y créame que cuando conozco a alguien, lo conozco. Si hay un psicópata en esta historia, no es Ed Miller.